¿Ustedes cómo se ven después cuando ya maduro? ¿Usted se ve un ¿cómo piensa usted cuando tenga 60 años? Y yo le respondí, cuando tenga 60 años yo voy a estar rapeando. Hoy en día yo tengo la edad de Tupac si estuviera vivo. Y ahora estoy, y se los digo en español, metiendo en gol. ¡Oh! Más peligroso que un alacrán este man, que aunque no use una gun, seguro que yo se los digo freestyleando. Soy que aunque aún en Los Ángeles ando, al micrófono tengo al mando. Yo soy el mero mero del guero, que si quiero le apunto el tablero, todo freestyleado, saliendo de la cabeza. Y aunque tengo muchísimas dudas de esto, tengo certeza. Entonces mire, ¿qué es un rapper? Un trovador de las calles, de las urbes, de las ciudades, de las capitales, de las metrópolis. Yo, what's up? Soy Carlos Contento, a.k.a. Content Talk. Bueno, era como el año 84, yo era un niño y llegó por películas como Beat Street, Breakdance, el hip hop acá a Latinoamérica. Los jóvenes de ese tiempo conseguían cartones y se reunían a tratar de copiar los movimientos que veían en las películas. Lo que yo decía era, yo nunca he visto nada como esto, pero esto me afecta, me toca de una manera súper profunda que yo nunca había pensado. Para mí no tenía nada que ver que fuera gringo o que fuera nada, absolutamente nada. Era una forma de expresarse corporalmente como un ser humano en este planeta. Eso era lo que era especial del breakdance. Que el breakdance, tú le muestras a quien estás viendo quién soy yo. Comencé a bailar pop, que era como de lo que copió Michael Jackson a los Breakers de Nueva York, que era todos sus movimientos de deslizarse como un robot. Me identificó porque yo era en ese momento una persona muy antisocial. Entonces era difícil conmigo como comunicarme con las chicas y no podía bailar. Y cuando llegó un baile que decía, no quiero bailar contigo sino contra ti, entonces yo me pareció como wow, yo quiero bailar contra todos. Yo escogí el popping, lo que se llamaba popping, porque mi vida estaba llena de eso, de choques. Todo estaba en contra mío y yo tenía que estar preparado para allá. Entonces yo, al expresarme así, con movimientos como estos, yo estaba diciendo, me toca prepararme tan bien, porque de otra forma no tengo una opción de vida. No voy a sobrevivir en este ambiente. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo? Cuando yo estaba bailando así, yo estaba diciéndole, para las que sea, ¿quién es el más pesado? We'll be right back.
los New Rapper Breakers fuimos un grupo de breakdancers que nos armamos de diferentes barrios del sur de Bogotá, y ni siquiera no solo del sur y del occidente. Empezamos a ir al centro a bailar con severa guitarra, severa grabadora, y nosotros severos bailarines, y empezamos a bailar y a intercambiar nuestro arte por dinero. O sea, no, literalmente no cobrábamos, ¿cierto? Pedíamos dinero, pero la gente pagaba por nuestro arte. Y entonces, cuando yo me metí al ruedo, el René iba dando vueltas a mí diciendo, New Rappers, diciéndole a los que estaban ahí, al público, esto es de los New Rappers, nosotros somos los New Rappers. Javier Arbeláez, pues, es un paisa que llega a vivir a Las Cruces. Yo entré a estudiar al Jorge Soto del Corral, donde estudiaban varios de los New Rappers. Estaba Cani, Javi, Dago, Gillo, Negus, Ata. Entonces el hombre era como de los más estudiosos, y me impactó eso, que el hombre era alguien que no hablaba como habla toda la gente de la calle, sino era como alguien que tenía algo de sabiduría y eso. Conte bailaba break, pero no para el nivel de los New Rappers. Entonces, pero sí bailaba bien rap. Yo le dije, ingenierito, venga para acá, que vamos a armar una banda. América. En el siglo XV la descubrieron, y yo pregunto, ¿acaso no la invadieron? Soy un joven que piensa, un americano, mi canción comienza. Escúcheme, hermano, le vengo a rapear lo que usted ya sabe, no cambiará de pensar. Aquí mi rima cabe con un disquero honorable, un hombre bueno, de mente admirable. Somos una parte de la República del Ritmo. Somos el grupo Gotas de Rap, que te va a agarrar a ti y a cualesquiera que nos mire, nos escuche. Gotas de Rap, Gotas de Rap. Somos Content, Gotas de Rap, Lisa, Protecto Baby y Javi. A la cima. Content me dijo que su hermana bailaba break. Entonces, después de venir de entrenar en alguno de los tantos lugares que íbamos a entrenar, veníamos y la vimos como a, de aquí, unos 20, 30 pasos. Meli, con baile. Y entonces Melissa de una hizo esto y así. Y yo, it's cool, me, it's cool. Llámela, que haga una entrevista, como una entrevista. Y preciso, la Melissa caló, intercambió en el rompecabezas de Gotas de Rap de una manera increíble. Y entraron 5 chicas a bailar, preciosas todas, y, pero en el entrenar y en el transcurrir del hip hop, la única que tuvo el temple de seguir con nosotros fue Melissa. Y era duro porque en ese tiempo el hip hop era bien machista, más que ahora. Y pues la chica se ganó un puesto en el grupo. Tanto así que recuerdo conciertos que fuimos y toda la gente nos decía gotas de rap, Conte, no Javi, sino Melissa. Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make the swirl. It's your world, and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So, yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and I will do this too. Party people in the house. Es una canción excelente, excelente producción, excelente escogencia de diferentes sonidos, sintetizadores, y yo conseguí la instrumental, man, con la cual también después concursamos en Exitosos, que animaba o dirigía Pacheco. Gotas de Rap, y el aplauso para ellos. Este ritmo singular, este lugar yo llego con todo mi fuego, cada uno con su estilo debe ponerse fino. Una batería con la baqueta sería marcar el compás para bailar mucho más. Un disco que me guste, cuyo ritmo asuste, lo ideal sería con mucha energía. Un rapper bueno, de rimas lleno, un buen volumen, los bafes consumen, y un ánimo puro de querer ser un duro bailando rap. Música que agarra, este es el comienzo de lo que yo pienso. Entonces, conseguíamos instrumentales dentro de muchos amigos, y con esas instrumentales nosotros rapeábamos. Pusieron un acetato, me acuerdo tanto, de Eric B.
que se llama We Got The Juice, y comencé a cantar una gran historia, vengo a relatar de un barrio pobre de la capital. Era de un muchacho como los demás, con muchos sueños y ganas de estar bien con su familia, con bienestar, que no falte nada en su pobre hogar. La vida le ha enseñado a no llorar, que si falta algo que no es vital. Y esa fue como la, yo creo que la primera canción que reflejó el ghetto que estábamos viviendo en Las Cruces en ese momento. Carlos Andrés Pacheco Monroy, me conocen como Cap. El color de la música, el viaje, la rítmica, eso me parecía muy bacano. Sí, me identificaba porque me sentía propiamente del barrio. Porque el barrio tiene una estética. Sí. Y esa música me llevaba a sentirme bien dentro de esa estética. Y cuando uno se identifica con todo lo que está viviendo, más la música, pues ahí fluye el arte, parce. En un concurso de rap en la discoteca Atlántica del 20 de julio, apareció dentro de los grupos un grupo donde estaba Popo y Cap. De ese concurso quedó la etnia, Gotas, segundo quedó la etnia, y nosotros quedamos de terceras. Sí. Cuando nosotros salimos, nos presentamos, yo me acuerdo que en una parte de la presentación se sube Javi al escenario y empieza a rapear con el Popo, y nosotros, yo estaba tocando los teclados y mi hermano la batería. Y a los manes les gustó porque pues todos salían con pistas y nosotros salimos haciendo nuestra música en vivo. Ellos no eran la banda que venía con el acetato y eso, sino estaban haciendo beats. Uno llegaba al punto de pillar, por ejemplo, que se presentaba un grupo con una pista y después se presentaba otro grupo más adelante con la misma pista. ¿Sí me entienden? No había más. Tenían un instrumento musical revisajoso, se llama el Roland SH-01, un sintetizador análogo visajoso. Yo sigo como negado para las cuerdas. Yo soy más de... Esto es percusión. Cuando una persona está tocando, está un proceso percusivo. Sí. Entonces me fui para San Andresito, llegué allá y le dije al parcero, mire, parce, yo tengo esta guitarra y yo quisiera algo que pronto usted me pudiera cambiar por esa guitarra. Entonces el man llega y me dice, no, yo por ahí tengo un coro, otro ahí que es como una consola con teclas. Una consola con teclas. Y yo veo, estoy a ver. Y me saca así un aparatico de 2 octavas. Empecé a tocar las teclas del aparato. El man me decía, mire, parcero, yo le he dado esa vaina no suena. Pero pues sí que le hago el cambio por esa guitarra. Y yo, pues, espero, lo pruebo. Uh-huh. Sí, empecé ahí a moverlo y un momento a otro le moví un oscilador. Y ahí fue cuando salió un sonido así que empezó por un bajo así profundo. Y subió ese sonido y llegó a una escala altísima y yo, esto sí me gusta. Y yo le dije, hágale, hagamos el cambio, yo me llevo ese aparato. Y ese fue el que le dio el sonido, el color al proceso y al parche de Gotas. Cuando yo era niño, yo era un niño muy introvertido, yo no hablaba, no me comunicaba mucho, decían que tenía autismo. Siempre he tenido esta misma voz, cuando tenía 6 años, 8 años, tenía esta misma voz, entonces era una voz muy rara para un niño, ¿no? Y además que las cosas que yo decía eran muy raras, para la gente eran muy raras, entonces siempre decían que yo era un niño muy raro. Pero cuando empecé a escribir, a poner todo lo que yo pensaba en canciones,
o en líricas. Entonces como que se permitía que mis pensamientos y mis emociones las pudiera poner en canciones y las pudiera decir. Entonces yo encontré a través de hacer canciones una forma de comunicarme con el mundo. Y eso fue para mí el rap. Ponga canciones, ponga emociones en papel y comunícala. Entonces me dio una voz, fue un canal de comunicarme, pero a través de comunicarme también me dio una identidad. Ya no era un niño raro, sino que era un artista. No solamente tenía un concepto de sus raíces afro, también tenía la otra parte que era el componente rumbero, que caracteriza también a las personas del Pacífico. Entonces, sus letras eran variadas. Cuando llegué a Atlántida y vi esa explosión de grupos, ¿no? Esa cantidad de representantes del mismo género, dije, bueno, pertenezco a algo, ¿no? Y es más grande de lo que me imaginé. Y ahí me generó este sentimiento de comunidad, ¿no? Jóvenes que sienten lo mismo que yo, hacen lo mismo que yo, ponen emociones, energía, baile, fuerza, también, ¿no? En un escenario. Eso también hizo a Gotas de Rap como ser polifacético. El aporte del negro, el aporte de la mujer, el aporte del desplazado, el aporte. Entonces todo se juntaba ahí. Y se hizo un álbum tremendo. Un artista, un músico, llega como a su éxtasis cuando puede hacer una producción y luego la escucha, y eso fue severo. Yo por las noches me ponía a hacer música y dele, dele, dele. Ya a veces me engomaba con los audífonos. Entonces estaba haciendo música y ya estaba tecleando muy duro. Y mi hermano me paraba ya, como déjeme dormir, que no sé qué, yo todo bien, y era las ganas, parce, de estar produciendo y pillando que en ese computador estaban saliendo, ¿sí? Lo que yo estaba haciendo en las teclas y que lo podía ya, ¿sí? Quitar o poner. Cuando entramos a hacer lo de Contra el Muro, yo me acuerdo que llegamos a ese estudio de Ingesón, y ahí en Ingesón llegamos con ese computador y apenas el ingeniero nos mira y esa vaina, ¿qué? Porque pues, eran estudios donde iban a grabar orquestas. Pues los manes son 1, 2, 3, 4, pim, pim, pim. ¿Sí? Nosotros ahí con computador y teclados y el man, ¿y eso qué? No, pasen una línea de audio y pum, conectamos al teclado y de una vez dándole play y todo, y ya teníamos toda una instrumental ahí. El man se quedaba pillando y decía, ¿ustedes cómo hacen eso? Entonces sonaba el clic, 2, 3, 4, dele play. Yo no tengo la culpa de haber nacido en este mundo. Yo no tengo la culpa de haber nacido en Colombia. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa si mi padre se disgusta. Tu culpa, mi culpa. ¿De quién es la culpa? Tu culpa, mi culpa. ¿De quién es la culpa? Esta es mi suerte. Padre me dijo, mi madre mató doña y de lento con lucha en la pista pinta escondida. Lucho contra el maduro para darme lo que pude. Ya quería ver un señor que me llevará. Pero parece que fue ayer que yo salí de bachiller. No me quiero acordar, pero ahora aún quise yo entrar. Burlando te dije, oye, tienes dinero, mejor deja de soñar, ahora vete a trabajar. Si no puedo estudiar para mi gente, yo ayudar, yo seguiré como rapero, ayudaré al mundo entero. Y hoy me rechazan, dicen soy amenaza por tener mi opinión. Yo seré la decepción para mi familia, mi suegra. El momento en que escribí la canción fue, creo yo, cuando empecé a tener conciencia de estas diferencias sociales que hay, de razas, de clases, ¿no? Políticas. Mi guerrero, la amaba, lo quiero. Mi parte y mis amigos que rapeamos de niño. Soy poco, se están de pie, la vida les tengo al revés. Unió la mayoría, rapeando por la vida, por decir la verdad. Otro crimen, impunidad. Los que quedaron, una familia buscaron su trabajo, tienen. Preguntan de dónde vienen, sus carteras, sus dineros. Medio mundo dice, me cambió la otra mitad. Pregúntale al niño el guerrero, y tú nunca seas sincero. Niño blanco, niño negro, ese es el entero. Los pobres son los peores. Los pobres son los peores. Demuestra que estás en un error.
Deja negro se enfermó, al doctor la llevó por horas de horas, hizo una cola al doctor de un barco y que a su hija le dio gripe, lo atendió sin demora, tan siquiera hizo cola, haciendo cola se murió la hija negro y esclavo. Ser negro es la muerte, maldigo mi suerte, tu culpa, mi culpa. Graficar en palabras un escenario de la vida real, ¿no? En el sistema de salud, que no solamente es por la condición, ¿no? De ser negro, como decía la canción, sino también por ser pobre, ¿no? Si eres pobre, pero si eres negro y si eres mujer, entonces, ¿en qué condiciones de marginalización, de exclusión, de diferencia social estás? Pero obvio, en esa época, pues uno no tiene el lenguaje enriquecido, lo que tenías era una canción con ejemplos de la vida cotidiana y emociones, decir, esto está sucediendo y de quién es la culpa. Nosotros cantamos en contra del machismo, en contra del servicio militar obligatorio, en contra de la discriminación racial y de cualquier clase de discriminación, del abuso en los derechos humanos, del abuso de la autoridad con los jóvenes, de muchas cosas que como jóvenes y que como colombianos vivimos. En ese momento estábamos viendo la limpieza sucia de Pablo Escobar con sus bombas, asesinatos, el cartucho, un poco de cosas. Entonces nosotros comenzamos como a hacer la voz de todas esas cosas que la gente veía, pero de que nadie hablaba. Servicio militar, conmigo no vas a acabar. Servicio que me ata y no obliga a asesinar. Me mando un mundo de locos donde hay que disparar. No importa si que inocente por dentro y arriba me toca matar. Las balas no van a parar, las madres no van a callar. Un pueblo que se educa y pide libertad. Las balas no van a parar, las madres no van a callar. Latinoamericano gritando dignidad. Artículo 18 de mi constitución lo dice muy claramente, respeto en mi decisión. Objeción de conciencia, está bien estipulado. Lo dice muy claramente que nadie será obligado. Entonces yo me pregunto, me digo que es lo que pasa. Violaron mi libertad, mi inicio, mi y el hospital militar, de manada de locos y no va a estar. Psicópatas repletos de traumas de asesinar a su gente, a su compatriota, que en esta guerra sin sentido también está en la derrota. Las venas rotas, el país se desangra. El poder solo con balas manda y gotas de rap. Las putas calles de América anda, en esta esquina rimo mi copla. En la USA un parcero sopla, miñeros dicen rebosantes de desobediencia civil. Así mi verso piensa, nunca se vaya a enlistar. Si no lo matan usted va a matar, y si ya estuvo adentro, eduque a otros acerca del cuento. La milicia es dura y es una locura, y si usted lo atrapa, acabará su propio sepulcro. Colombia sufre, sufre por tu mano, guerrilla. Colombia sufre, sufre mis hermanos, miren. Colombia sufre, sufre por tu mano, paro militar. Sufre, sufre por tu mano, Colombia. Colombia sufre, sufre por tu mano, pandilla. Colombia sufre, sufre por tu mano, Colombia. Colombia sufre, sufre mis hermanos, Colombia. Las pintas de ellos eran una provocación ambulante. Y además, como eran tan orgullosos de ser lo que eran, era una actitud muy, muy desafiante. Como es el rap. El rap es una pelea también, una controversia de palabras y del cuerpo. Cuando nos volvimos amigos de ellos, cuando los vi, cuando conocí sus casas, sus familias, pero sobre todo esa necesidad de expresarse con esa música, fue fantástico. Un día nos invitan a un festival que se llamaba La Yeca, Festival de la Calle, y a ellos les gustó mucho la puesta en escena y ver un parche, ¿sí? Como me decía, con música, con bailarines, con raperos, ¿sí? Con una temática social, política. Y entonces eso le impactó mucho a Patricia, porque ella viene de un proceso también muy político y social dentro del teatro. Lo que conocemos como un teatro alternativo, pues es un teatro de origen underground. Se nos ocurrió hacer una ópera con una historia por allá que yo conocía de unos jóvenes a quienes les matan el líder. Él se vuelve muy amigo de la muerte.
Entonces, de la muerte como, como figura, una muerte popular, una muerte... Entonces, la muerte no se lo lleva todavía, y que a cambio de eso, él le enseña a ella a bailar rap y a cantar. ¡Pum, pum! Balazos causados por aquellos que impunemente arrancan vida y dan muerte. Esto se me salió de las manos. Pero aún están aquí. Los sueños brotan y nueva música fluye en medio de esta gran historia. ¡Hey! ¡Oh! Teatro y el teatro con la música y el teatro con estos jóvenes, eso fue como una potencia, era como una bomba, eso increíble lo que se produjo ahí. Una fusión de poesía, poesía de la calle, poesía rap, ¿no? Tan cruda, y fusionarlo con teatro, con la corporalidad. Ellos en escena eran, la gente se enloquecía de verlos, pero ellos mismos también cambiaron, porque actuaban y lo hacían muy bien. ¡Se la pasan cantando en contra del servicio militar! ¿Qué, qué? ¿En contra del servicio militar? ¡Sí! ¡De la conscripción y de la patria! ¡Sí, señor! ¡Lo que son es unos traidores! ¡Unos mariquitas afeminados que hay que hacer algo contra esa población civil! ¡En el acto de paz! ¡Sí, capi! Pero acérquese, yo ya tengo todo muy bien planeado. Teníamos presentaciones todos los días, siempre sala llena, en el Teatro La Candelaria, en la CCT, la gente se quedaba por fuera, los jóvenes hacían cola. Una vez un pelado con un ladrillo en la mano me dijo, yo quiero entrar a ver la ópera rap, pero no tengo plata. Yo le dije, si sueltas ese ladrillo, entras gratis. Y soltó el ladrillo y entró y me dio las gracias, o sea, él venía. Además, no sé de dónde venía, pero era, tendría unos 13 años. Eran unos verdaderos ídolos esos muchachos. Un periodista, el que nos había tomado fotos y hizo la entrevista, y se llevó su noticia para Europa, y en Europa alguien que estaba organizando un festival dijo, ¡wow! Nosotros queremos tener a ese grupo aquí en nuestro festival. Entonces invitaron a una ciudad, y una vez en esa ciudad estuvimos, alguien de otra ciudad supo, ellos van a venir, entonces también aquí, y luego en otro país, dijo, van a ir a su país, ah, entonces también aquí. Fuimos a Alemania, fuimos a Dinamarca, fuimos a Holanda. Por muchos que vamos a disparar, si no ya se ve ya acosando el mal, que el amor lo contra uno, ni siquiera es playado, porque no es por mí, no me preocupo, pues aquí, hacen los putos perros que más que bueno están viendo, que nunca se va a acabar, después de contra el muro, hits, gotas de rap en Menefe. Uno llega allá y pues se siente más conectado y con un acceso directo a la tecnología. Y nosotros queríamos era evolucionar rápido. La diferencia a nivel de producción de sonido, al igual de conocimiento en escena, de habernos rozado ya con artistas como The Roots y haber estado en todo esto, nos había enriquecido tremendamente como artistas. Y eso se manifiesta en lo que hicimos con Revolución. Cuando llegamos allá a Europa, vimos a un grupo que se llamaba los Thunder Dogs de Londres, y los hermanos tenían una MPC. Nosotros llegamos al man allá scratchando y haciendo sus mezclas y todo, y nosotros ahí parchados, tomando pola cuando yo pillo ese aparato. Yo llego y digo, primo, y cuando ¡pum! Una perla de rap, efectiva. Y yo, y ¡pum! Oprimo la siguiente tecla y tenía un sampleo de una voz de Curse One. Parcero,
me quedé ahí todo el día pegado a esa percu y a la voz de Curse One ahí. Entonces, para mí, lo que tiene revolución es eso en PC, el ASR-10, eso es música de la que estaba haciendo en ese momento Wu-Tang Clan, like Cypress Hill, Dr. Dre. Botas de rap en la casa, medio pico de puta, contra el muro récord desde Ámsterdam, pegando duro y con estilo callejero, desde las putas cruces. ¡Pum, pum, pum! Papel del piso y dijo, ¿qué es esto? Me dijo, no, es el Big Ben de Londres. Me dijo, no, panita, algún día vamos a estar ahí. Estoy volando, medio de violenta traba que estoy rapeando. Con música, cerveza y vareta, feliz yo ando. Disparo con mi vista, porque me vaya aniquilando. Con toda desigualdad y moral, con su mal, se irá para su mierda. Porque lo que quiero es falsear entrando en mi fiesta con una nena bien buena. En un momento pensamos en quedarnos en Londres. En el barrio, en ese momento, en la familia, eso era una angustia, ¿no? Se van a ir, van a regresar, porque todos los que se van, la mayoría no regresan. Los que se van de Polizonte, la mayoría no regresan. No, los que se van en otras actividades no regresaban. Con nuestro sueño de niños, logramos hacer lo que muchos perdían la vida por intentar hacer, y regresamos. Y cuando estaba caminando con él en Londres, yo dije, fuck, es crazy, uno no, nunca tiene que dejar de soñar. A mí no me sigan, no yo. Vengo, yo no voy por allá en caleta, no me sigan. ¿Cómo fue? Me metió un cachado. Contra el muro récords en la casa. Sí, había. Inspector Fire. Ronaldo como los pesados. Sí, muy. Mundo, allá vamos por ustedes. Ver un barrio así que, entre comillas, se ve muy pobre, lo que tiene mucha riqueza histórica. Si tú miras así, se ve pobre, se ve triste, pero lo que tiene es mucho talento, muchas ganas de vivir. Y no toda la gente que vive acá roba, y no toda la gente que... También hay gente que hace cosas valseadas por sus hijos, por los niños. Melissa se novió con un muchacho, con el Chato. Y fue pues una cosa un poco traumática porque tuvo un hijo que se llamaba Jordi y después volvió a quedar embarazada. Y ese muchacho después estaba preso en Houston, en los Estados Unidos. Y Melissa consiguió la visa y se fue a visitar al padre
de su hijo y del hijo que iban a hacer allá. Entonces yo me acuerdo de Conten, me llamó a las 2 de la mañana a la casa y nos dijo, Melissa acaba de morir en un accidente. Cuando murió mi hermana Melissa, yo pues murió una parte de mí. Fue muy duro y el velorio se hizo acá, en este teatro. Yo creo que vinieron más de 5.000 jóvenes. Aquí era una fila, eso era una fila, porque había que ordenar eso. Entraban y salían toda la noche, todo el día. Y lloraban esos pelados, peladitos de 12 años, atacados llorando por Melissa. Era muy abierta la gente, la energía de ella fluía bastante. Tenía una estrellita encima. Y para nosotros contar con ella también era muy valioso y muy bacano. Que salía la mujer y era una gran artista en ese aspecto. El extrañarla me duele el resto, a veces me dan ganas de llorar porque era un ser humano hermoso, no solo físicamente, sino interiormente, man, en su corazón no tenía precio, man. Severo ser humano, man. O sea, merecedora de los homenajes, grafitis, conciertos, obras que le han hecho, totalmente merecedora, man. Un ser humano increíble, en un universo riquísimo, profundísimo, man. Aparentaba ser una mujer desafiante, brava, caminaba así, se ponía unas botas y hablaba uno, la relación con ella era como una niña dulce, solidaria, desvalida, en el sentido de que siempre estaba tranquilizando cualquier pelea, siempre estaba mediando entre ellos, porque también entre ellos se trataban durísimo. Fue un pilar para nosotros de cordura, de moralidad, de ética, de responsabilidad social. Porque Melissa nos enseñaba a ser humildes. Bajaba de la tarima e iba a abrazar a todo el mundo. Fuera como estuvieran chupando pegante o llenos de dinero, abrazaba a todo el mundo, compartía con todo el mundo, les enseñaba, se bajaba de la tarima a enseñarles a cómo rapear. Camino por las calles, no dejo de sentir dolor por los niños, su vida es un sufrir. No tienen una cama para poder dormir, de pronto cambuchen un puente que ellos puedan construir. Y no importa si llueve o hace frío, si tienen mucha hambre, el mundo los ha herido. Esa es la historia de un niño que ha nacido en la puta decide y sin haberlo pedido. El futuro él lo escribió el día en que nació. El amor no conoció, la vida se lo negó. Cuando amanece y no hay nada para comer, pedir, buscar o robar, algo él tiene que aprender. Atracar y variar para poderse sostener. Pelear, matar para su vida proteger. Porque sabe que en la calle todo se puede perder. Y aunque es tan pequeño, ya tiene que entender que parado en la raya, él se debe mantener. Unos palazos prendidos de fuego. Una chaqueta dorada que el público me acaba de las notas. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¡Levanten el puño que me dieron a las notas en el 94! ¡Ay, familia! Trata de rap, volvió a revolucionar Marte. Contra el muro muchos hits vamos a disparar. El reto va a salar, el precio hay que pagar. Los putos perros de las cruces en primer lugar. El reto está por disparar, su violencia mucha. La guerra se descarga en una cuenta lucha. Seguimos sometidos, víctimas del sistema. Cambiando de perdido, revolución. Mi lema, objeción de conciencia. El reto ha sido cruento, civil desobediencia. Insumiso es mi cuento. Mi lírica lo educa, rapero sin protesta. Del gueto bien trabado les traigo una protesta. Chamos maricos que los tombos putean, ignorando los brincos en que luego ya se vean. Aquí el reto es fuerte, rondando hasta la muerte. Con un asesino oficial muerto, no quiero verte. Contra el muro huecos, con calle que los tiro desde las putas calles, mis rimas tienen. Nosotros en esa época llegamos a los barrios y nos tocaba llevar hasta guardaespaldas. Era una locura, la gente desbordada para pedir autógrafos, abrazada, gritando. Era puro Michael Jackson, era pura época así de éramos famosos. Volvió a revolucionar Marte.
contra el muro, muchos hits vamos a disparar. Que todo pasará, que precio hay que pagar. Los puntos perros de las cruces en primer lugar. Para todos los raperos, From Colombia, Tulio Urguero. Segunda putia dañero de las cruces más certero. Hoy comienza de aprendices, no todo el rap protesta. El país puteado en crisis y el tarado haciendo fiesta. Cosas causa la vagancia en un ambiente de ignorancia. Una disonancia y chamos llenos de arrogancia. Hoy vestido de huevo, usted aquí parece nuevo. No me conmuevo un culo y todo lo suyo. Repruebo y renuevo el discurso, callejero el concurso. Lo que no aprendí en la escuela, en la calle gana el curso. Así fue la forma, y de noche a mañana no va a cambiar la norma porque al fin le da la gana. Desgraciado, mal hablado, no sea necio y paga el precio. Pura verdad, el precio en rap es recio. El líder de gotas en verso rimando la norma. Que solo el más pesado entra en parche y lo conforman los peores terroristas. Algunos asaltantes, capos narcotraficantes, callejeros, cantantes. El tiempo sigue gotas, pues la bomba ya está lista. El mejor le enseña al coro, Tritus, Juan Fox y una pista. Otra guerra volvió, revolución al Marte. Contra el muro muchos íbamos a disparar. Que dio hip hop a cerrar, hip hop Colombia le dio carácter, le dio presencia, le dio autenticidad, le dio valores. Nosotros le aportamos la posibilidad de incluir en la cultura hip hop a muchas otras áreas de la sociedad que no existían. Entonces, por ejemplo, nosotros nos reuníamos con madres cabeza de familia, con artesanos, con personas o gestores de conciencia a la obligatoriedad del servicio militar. Visitábamos cárceles. Gotas de rap le mostró al resto de los hip hopers colombianos de que sí era posible, de que alcanzar los sueños es posible, de que trabajar con pasión por lo que se ama es posible. La forma de querer salir adelante de una u otra manera. Narrar en las canciones cómo un joven puede coger un camino malo o un camino bueno. Cómo el arte realmente puede transformar una vida. Y a nosotros nos cambió la vida. ¿Qué me ha aportado a mí el rap y en general el hip hop a mí? Pues yo creo que lo más profundo es que me ha sido una herramienta invaluable para mí para expresarme con el mundo. O sea, sin el rap yo sería simplemente otra persona anónima, ¿cierto? Como cualquier persona que está aquí. Y no me refiero tanto como artista, me refiero más como ser humano. Me dio esa ventana, esa puerta, esa voz. Si no hubiera sido por el rap, todos nosotros los del parche estaríamos de pronto, lo más fijo era un proceso de delincuencia. Y a nosotros el rap, la música nos cambió. Y a nosotros el rap, la música nos dio la posibilidad hasta el día de hoy de seguir proponiendo a la sociedad, dándole arte, dándole cultura. Si no hubiese conocido el rap, estaría muerto, yo creo. Porque yo quería era como hacer, ser un pillo. Yo quería ser como Easy, tener pistolas y ametralladoras y cadenas de oro y la y yo quería todo lo que lo malo del rap lo quería yo. Pero al hacer esa letra lo que me volví fue alguien más humano. Te voy a traer.